expertos en la mecánica. Mi nombre es Nelson Ojeda, es solo para mecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy vamos a hablar acerca del sensor de temperatura del fluido de la transmisión, comúnmente conocido como sensor TFT. Acompáñenme a verlo. Una de las ventajas de las transmisiones automáticas es la manejabilidad o facilidad que ésta puede brindar al conductor. El buen desempeño de la transmisión automática depende de la temperatura del fluido que la acciona. De allí que éstas tengan un sensor de temperatura del líquido de transmisión o sensor TFT. Cuando el aceite o fluido de la transmisión pierde sus propiedades, puede generar diversos fallos en el sistema. Desde ruidos por falla de acoplamientos, cambios bruscos, hasta falta de potencia al desplazarse. Así que el sensor TFT cumple una función determinante al monitorear la temperatura de trabajo de la transmisión. Funcionamiento del sensor TFT en la transmisión automática. El sensor TFT se encuentra alojado muy cerca del cuerpo de válvulas de la transmisión, en algunos casos en un costado. Su funcionamiento es el de un termistor que por medio de una resistencia recibe de la computadora del vehículo una señal de 5 voltios. Y su respuesta varía proporcionalmente según la temperatura del fluido hidráulico. Si el sensor TFT cumple bien su función y el aceite mantiene la temperatura ideal, permite que se active de forma suave el convertidor de torque, haciendo que cada marcha embrague con la potencia necesaria o exigida. Rango de temperatura de trabajo del sensor TFT. Obviamente, al ser un sensor, detectará variaciones que a su vez permitirán que la EQ modifique alguna condición, sea eventualmente o en modo servicio, activando la alerta para un mantenimiento o revisión. Sin embargo, la temperatura ideal de trabajo que el sensor TFT debe captar está entre 75 y 85 grados centígrados. Sin embargo, hay algunos aceites de transmisiones automáticas que pueden llegar a 125 grados en sus condiciones de trabajo habitual. Recordemos que el sensor TFT condiciona su funcionamiento a una resistencia, lo que quiere decir que está bajo la ley de ohmios. Así que al aumentar la temperatura del aceite de la transmisión, bajará la señal de la resistencia. Esta condición se cumple en los sensores TFT de coeficiente de temperatura negativa o tipo NTC. En caso de sensores con coeficiente de temperatura positiva PTC, el efecto es contrario. A mayor temperatura, también es mayor la resistencia. Si la temperatura del fluido hidráulico de la transmisión se eleva más de lo establecido en los parámetros integrados en la EQ, el sensor arrojará una señal de error que queda registrada, por lo cual se debe llevar el vehículo al servicio autorizado para un escaneo y detectar la causa de la falla. Fallos del sensor TFT. Una lectura muy elevada o errónea del sensor de temperatura de la transmisión no quiere decir que ésta esté dañada, ya que el sensor también puede fallar. Puede ocurrir que la elevación de la temperatura del líquido de la transmisión se deba a una falla o deficiencia en el sistema de refrigeración del aceite. Por otro lado, si el problema lo está derivando el sensor TFT, esto puede traer consecuencias muy graves en la transmisión, debido a que puede recalentarse por el sobreesfuerzo y dañar prematuramente los discos de embrague, ocasionando atraso en el acoplamiento y respuesta final del vehículo. Recordemos que un sensor eléctrico puede fallar por una línea del circuito eléctrico aislado o a tierra, deterioro del sensor o vida útil cumplida, falla en la lectura de la EQ. Todo lo expuesto indica que el sensor TFT no es solo un sistema de alerta, sino también de control en el funcionamiento del vehículo, proporcionando la señal necesaria ante un ajuste en las condiciones de operación en marcha. Además, brinda protección contra los recalentamientos que pudiesen dañar la transmisión. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé.
Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.